Muy bien, seguimos haciendo versión original. Llegó el parte oficial de Patagones sobre el COVID-19. Dice textualmente, y te lo vamos a leer aquí y ahora. Carmen de Patagones, 1 de octubre, COVID-19. 7 positivos, 16 negativos, 6 altas y un fallecido. La Secretaría de Salud de Patagones informa a la comunidad que se recibieron los resultados de 23 estudios por casos sospechosos de COVID-19. Reiteramos que 7 fueron positivos, 16 resultaron negativos. En total, en todo el distrito se registraron hasta el momento 665 casos sospechosos negativos, 8 positivos fallecidos y hay 43 positivos activos. En las últimas horas, 6 pacientes recibieron el alta y son 141 los recuperados, según la Municipalidad del Partido de Patagones, que además recomienda, por supuesto, que se tomen las medidas preventivas necesarias. Volvemos a estudios.